He aquí que la Virgen concebirá y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No podemos entender cómo Cristo se hizo un pequeño e indefenso bebé. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. ¿Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del pesebre de Belén? ¿Cómo se puede medir la diferencia que hay entre el Dios Todopoderoso y un niño impotente? Sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien moraba la plenitud de la Deidad corporalmente, se manifestó en el desvalido bebé del pesebre. Incomparablemente más elevado que todos los ángeles, igual al Padre en dignidad y gloria, y sin embargo vestido con la ropa de la humanidad. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. Ese bebé, nacido en Belén, hoy está sentado a la diestra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este mismo Jesús, cuyo nacimiento se celebra en esta época navideña, nos ha dejado esta linda promesa. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y Omega, principio y fin, el primero y el postrero. Les deseamos una Navidad muy feliz.